muchos vídeos míos empiezan con esta perspectiva. Yo conduciendo, porque otra cosa... No sabes. Para mí es que no hay otra cosa. La señorita que graba me ha dicho que hay una cueva todo guapa por aquí cerca, a 80 kilómetros, ¿sabes? Me dice un día a las 1 de la mañana, vamos a ver la cueva esa por aquí. Y yo a las 6 y media empiezo a trabajar, ¿sabes? Coño, si estará cerca a unos 20 kilómetros, pues vamos. Pero nada, 80 kilómetros se me acercó. Hemos entrado en la comunidad valenciana. Cómo no, siempre tiene que haber por aquí unas curvas bien chungas. Pero graba el panorama, mujer. ¿Que para qué coño te pago? No me pagas. Con fula te pago. Prefiero dinero. Nuestro acompañante, como siempre, nunca falla. Hola, porra. Aquí estoy, ¿no? No, y si eso estás en Marte. A 5,7 kilómetros, gira a la derecha. Podéis ver que estamos en la central de Cofrentescas. Que dice la señora que eso fue una nube. Si lo de las nubes lo has dicho tú, subnormal, yo he dicho que es humo. Yo dije, mira qué cacho nube, pero luego digo, coño, pero si te he dicho que es humo. Yo te he dicho, si eso es humo. Va, total. Oye, Levi. Dime. Si te tiro un beso allí, ¿qué pasa? Si te corto los huevos y tiro un poco de corbata. Tengo miedo. ¿Qué pasa? Mis huevos son sagrados, solo los toca... El Brian. Hostia puta, no había pensado eso. Se parece tu culo cuando... ¿Os estáis dando cuenta que puto rally me estoy pegando aquí, curvas? ¿Quieres un aplauso o una tapa luminosa? Mirad, voy a hacer ahora un panorama de esos. Ahí voy a poner como si fuera aquí una película de acción y una música todo guapo. Yo no entiendo una cosa, ¿cómo cojones puede conducir algunas personas así? Ah, sí, estando así. Y girando encima así, el volante. Ahora mismo no puedo aquí porque hay curvas, pero así. Así, por trozos. ¿Cómo coño puedes conducir así, tío? Yo no lo entiendo. ¿Bora, tú lo entiendes? No. Bueno, tú no te escarres, ¿para qué coño? ¡Amigo! Bueno, me pongo la silla otra vez como está, que ya me duele la puta espalda. Cojones. No sé yo, ¿será esto Valencia? Pero a mí me recuerda a Galicia, ¿eh? Estos paisajes me recuerdan a Valencia. It was at this moment that he knew he fucked up. Qué guapa mi mujer, mirarla. Está en oferta, ¿quién la quiere? Sí. Ahí está tu, por desgracia no te he traído champú. Y ahí tu casa. Ahí ¿qué abajo? Casa, cojones. Mira, ahí tienes un pequeño riachuelo. Ahí te puedes echar. ¿Lo ves, Murat? Mira qué pelo que nos viene a buscar. Dame. ¿Que te pague? Sí. ¿En qué? Carne. Ya te pago todos los días, cojones. ¿Dónde coño me habéis traído? Por de camino a la cueva. De camino a la cueva, cojones, que parece que me voy al fin del mundo. Ya que no me puedo traer yo solita, pues busco sitios para que me traigas tú. Coge el coche y vete cuando quieras. Págame gasoil. Págame gasoil, cojones, ya está, ya hacemos. Ya estamos dando y empezando tonterías. Barbie, hay tres coches. Coges, vas a abrir los tres y el que tenga más gasoil te vienes. Hemos vaciado un árbol de pomelo. Gira a la derecha. Ay, a la derecha. Bueno, dame una de esas, María. Un árbol de pomelo hemos vaciado. Una de estas enteras. Mira qué gordas, qué grandes son. Había manzanas de esas. Pues las manzanas decidimos dejarlas ahí. Yo pienso en tu coche. Hoy venimos aquí a Valencia a robar. Si queréis robar algo en especial, nos avisáis que nos encargamos nosotros. Vale, lo siento mucho. Una granada, ¿no? Una granada es eso, ¿verdad? Perdón, lo siento mucho. No, la granada es esto, gilipollas. Esto es granada. Por eso, y yo a esto le decía pomelo. Si tú has cogido una cosa pequeña. Y eso no sé cómo decir kaki, ¿cómo que viene a decir eso? Kaki, ¿no? Sí, creo. Kaki, vale, pues yo esto le he dicho pomelo. Luego me he acordado que el pomelo era naranja, que es roja por dentro. Esto es una granada, lo siento hoy. Es que yo cuando estoy en acción y estoy caliente, no pienso, tío. Yo hago. Te voy a decir que somos ladrones de verdad, tío. Le meto un puñetazo. Estamos en la cima del Everest, chavales. En la puta cima del Everest estamos. Se llama Pico de la Muela. Yo digo el pico de mi pula, así le digo yo. ¿Qué vas a grabar? Ahora grabas tú cuando hay árboles. ¿Para qué coño te pago? ¡Mujer! ¡No me pagas! ¿Dónde? El 3013 FSL. Vale, pregunta, se la ponemos a tu coche y pasamos los radares todos follados. Déjate, tío.
Oye, buena idea, ¿eh? La multa le van a llegar al de la matrícula. Bueno, si está muerto, poco le va a llegar. Digo yo, si la matrícula está sentada por ahí, tuvo un agente por cojones. ¿Por qué tengo que subir yo puesta de esta? ¿Qué miras, me? Rumano Cajica. Yo rumano, cabrón, joder, putaco de todo. Cago la hostia. Si quieres yo follar la culo a ti, yo te follo la culo a ti, pues. No. ¿A ti no? A Bora. ¡Bora, que te quieres follar la culo! ¿Te metes la granada en el culo, amigo? No. ¿Sí? Yo tirar y yo correr. ¿Cómo que tú corres? Así vale. Bora no corre, Bora se corre. Yo correr, yo tirar y yo hacer pan. Yo como bomba, pan. Yo con la boquita. Dios, qué puto asco. ¿Cómo cojones os ocurre dejar así los almendros, tío? Con la pasta que vale y con el dinero que se saca, ¿cómo cojones os sirve dejarlos así? Voy a contratarme que os saco una foto de puta madre, güey. Y a vuestra puta madre también me la fui. Para que veas que soy buena gente y no solo me dedico a robar, ¿ves ese pedrolo? Me voy a dedicar a quitarlo, más que nada porque mi coche no pasa, porque los otros me sudan la polla. Ha sido fácil. ¿Ya has limpiado tu karma? Ya limpio mis pecados, ahora vamos a atropellar viejas. Bien, un camino de mierda, todo bonito, vistas espectaculares, pero... ¡A la mierda! ¿Qué se está fallado? Pero no delete nuestros pales, señora. Nuestros pales. ¡Planes! El coche más sucio que el mío no vais a ver, güey. Yo si no me olvido, no sé. Ojalá te pille las cámaras que gilipollas. Bueno, pero sin coño, aquí no veo ninguna cámara. Porque no son gilipollas, las esconden. ¿Dónde coño las van a esconder? De la cosa feliz acaso me puedo ir. Tengo granadas, tengo caquis, hay una manzana suelta por ahí, que creo que se la comió el Bora. Tengo Don Simón, pagarme cabrones. Ah, mira aquí, aquí está la manzanita. Baby, si te metes esta manzanita por el culo, ¿qué pasa? No, por favor. ¿Por qué? No. ¡Ay! Uh-huh. ¡Au! Ya no hay pepitas. La mierda, yo me colo, abro. ¿No están abiertos? Ojo, ahora que se jodan. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Tengo ni idea. Míralos ahí, esperando. Ahí está la cueva. Aquí su turno. Tu puta madre, que nos vamos a la mierda. Ya tengo aquí a la peña. Por si viene la guardia. Bora, ¿qué hacemos? Deja, que nosotros tenemos de pellets. Uy. Como siempre, estamos perdidos en la nada. Sí, güey. 800 euros, me cago en esto. Hostia, allí abajo había agua. ¡Oh, un búnker! ¡Un búnker, tío! Os han timado como siempre, tío. Está cerrado. Puta madre. ¿Qué opinas, señorita? ¿Cámara? Que está cerrado esto, ¿qué te esperas? ¿Que está abierto eso para ti? ¡Sí! Que donde voy tiene que estar abierto, me cago en la puta. Sí, para ti ponen el cuarto de la puerta 2018, va a estar haciendo muy bien. Oye, pues no estaría mal que volvamos a 2018, ¿eh? Con todo lo que ha pasado este año. ¡Wow! ¡Qué cuevas! ¡Más maravipulas! ¡Dios! ¡Qué bonito! No he visto esto en mi vida, ¡qué belleza! A saber, a ver qué coño me va a caer en la puta cabeza. ¿Qué mierda es esto ahora que digo? Nada, güey. Nos hemos comido 80 kilómetros para nada. Para nada. Incluso el búnker ese de abajo es más. ¿El qué? Absorbe el bombín y hace plop. Mucho YouTube ves tú. No, no funciona porque ya lo he hecho. Es normal. Mira la cueva. Ahí está.
Hostia, mira pedazo de árbol, se ha caído allí. Si tan solo supieras cómo estoy sosteniendo ahora mismo el móvil, como si fuera mi vamos. Te quedas, ¿no? ¿Para qué coño hablo? Vámonos a la mierda. Vale, ya no tenemos. Os juro que no hay día, macho, que no gaste yo dinero a lo tonto y gasolina a lo tonto para venir a ver las mierdas que quiere la señorita de cama. Jódete. Tienes el culo manchado. Límpiamelo. Toma. Lo único que me ha quedado, unas granadas robadas que están buenísimas. ¿Qué más? Mira la cueva, qué guapo que está. Dios. ¡Tadán! Mira, hay murciélagos. Murciélago colgado del techo. Y hay escaleras. Si sí, ya lo sé, si esto está allí la entrada. Con lo único que nos quedamos es con esto. Unas putas fotos. No sé por qué, pero entendió a mí un puto rumano. Es que me siento tan elogiado cuando dicen un puto rumano que ya estoy más acostumbrado que eso, que flipas. Es que ahora venimos a tomar por culo de ese pico. Ah, allí empieza lo chungo, las curvas, ¿sabes? Allí empiezan las curvas. Y hemos llegado hasta aquí para ver una casa bonita, la cueva de Don Juan. En la cueva de Don Mipula no hay. Ese sería más interesante que esto. Bueno, ya que estamos aquí, tenemos que hacer el mal. ¿Qué robamos de aquí? Mira, Bora le está robando el sol. Todavía te denuncian, gilipollas. Hey, ¿sabes qué os digo? Que me vea la puta mierda que tengo que pasarle, tío. Adiós. Știu că de multe